Viva Jesús. Linda palabra. What a beautiful word. Señor, qué preciosa palabra. Señor, te pido que tú me des, mi Dios, inspiración, Padre, para traer, mi Dios, la revelación, así la iluminación que tú has puesto en esta palabra en mi corazón. Padre, mi Dios, Señor, cúbreme. Cúbreme, mi Dios, Señor. Pero también te pido, mi Dios, Señor, entra. Sal, mi Dios, fluyendo, pero entra el corazón de tu pueblo y que podamos, mi Dios, Señor, conocerte a ti en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Quisiera ministrar bajo el tema en el desierto todavía. En el desierto todavía. I'm still in the desert. Pero abre tu boca. But open your mouth and praise. Abre tu boca. Open your mouth. Y adora. And worship. Qué lindo es Dios. How beautiful is God. Y en esta semana lo hemos gozado con la palabra. Word. Y hemos gozado. And we have rejoiced. Porque he visto algo lindo en esta iglesia. Ha habido una despegada. There has been departure de mi persona, of my person, hacia tu persona, towards your person, y tú te has pegado más, you have gotten closer, a la presencia de Dios. Ha habido una separación entre el novio, el amigo del novio, the groom, y la novia, and the bride. Y yo ando buscando. Continue to look for que mi Señor, that my Lord sea adorado. Be praised. Y para entender lo que estoy hablando, hay que entender la vida de David. La vida de David era una separación de la gente y una unidad hacia Dios. La vida de David era una vida inclinada hacia Jehová y puesta en la presencia del trono de Dios. Cuando tú y yo aprendamos a buscar a Dios de rodilla y delante de su trono, nosotros vamos a poder llegar al lugar que Él tiene para nosotros. Abre tu boca y adora. God doesn't want to give you leftovers. No te quiere dar las sobras. God wants you to get over on the leftovers. Él quiere que tú sobrepases las sobras. He wants you to pass away those things that were left from yesterday. Those memories, those ideas, those thoughts, those people, those name calling, those personalities that somehow stood in your mind. Se han quedado en tu mente. And he wants you to move y él quiere que te muevas hacia adelante. Un pecado no confesado, a sin not confessed, es un pecado no perdonado. Is a sin not forgiven. Y una de las áreas donde David pudo entender y comprender su vida con Dios with God, era que comprendía que Dios tenía que tomar prioridad en su vida. In his life. ¿En qué lugar? In what place? ¿En qué lugar? In what place? ¿Mantienes tu a Dios? Do you have God? En el lugar menos apropiado para un rey estar, for a king to support, pero era el lugar, but it was the place, de agradecimiento por el rey. For that king. Era el lugar menos it was the least apropiado para que el rey estuviese. For the king to be, por era el lugar but it was the place que el rey that the king todavía alababa a Dios. Continue. Si había estado aquí esta semana, había entendido que lo grande de Dios era el amor de Dios con David. Y lo grande de Dios no es que David sabía a dónde era la probabilidad de Dios, pero él sabía que Dios sabía su lugar. Dios sabe su lugar en tu vida. No aplaudas aquí de momento. No le den el primer lugar. No aplaudas y diga primero viene Dios y después cuando todavía still, en el desierto in
the desert, te quejas. You complain. Todavía me la voz te dice que yo vaya a mí. What am I doing? Yo no me merezco estar en este lugar. Yo no debo estar aquí. I shouldn't be here. ¿Por qué estoy en esta situación? Why am I in this situation? ¿Por qué me encuentro tan enfermo? Why am I so sick? ¿Por qué estoy en el desierto? Why am I in this desert? Yo no me merezco esto. Yo soy el rey. Yo soy el rey. Yo soy el predicador. Yo soy cristiano. Christian. El lugar menos apropiado, pero era el lugar donde Dios tenía a David seguro. A lo mejor seguro para ti. Maybe or safe for you. Es estar en el hospital. Is to be in the hospital. A lo mejor estar seguro para ti. Maybe security for you. Es estar preso en la cárcel. Is to be in jail. A lo mejor tener sus hijos. Maybe not you. Maybe your children. Glory to God, Jesus. A lo mejor el lugar más apropiado para ti. The best place for you. Es sentado en una iglesia. Is to be sitting in the church. Estar sentado en el banco afuera en la calle. Or to be sitting out on the bench outside. Donde te tienen tanto odio. Where they hate you so much. Lo mismo que te ríen la con Jaime. Same ones that laugh. A lo mejor es que estás en la casa de Dios domingo. Be here in the house of God. Que estás afuera en la calle haciendo porquería. Doing your thing. Cuando ponemos a Dios en un lugar. When you put God in a place. Donde no es apropiado. Where it's not appropriate. Ponemos a Dios. We put God. Eso le llaman no frills God. God no brand. Dios sin nombre. I don't know if you ever had no frills cereals. Yes. No sé si has comprado. Oh, I don't know if you ever had something que it tastes like butter, but it's not butter. Oh, ha probado mantequilla. It looks like butter, but it's not mantequilla, pero no es mantequilla. Yo no sé si usted ha conocido cosas. I don't know if you know things. Que huelen al original. To the original. Parece al original. Oye, es al original, pero no tiene mucho sabor. No es. No, es que hasta sabes. Pero no es. Y han entrado en estos días un pueblo que adora un Dios que no tiene nombre, pero espera que ese Dios sin nombre, aunque lo dicen Jehová, aunque lo dicen Yahvé, aunque lo dicen Elohim, ese Dios todavía no tiene nombre. Still has no name. Solamente le sirve a ellos. They serve them. Pero ellos no le sirven a ellos. Porque es un Dios artificial. Es un Dios artificial. Pero solo salen de una iglesia y se ven a otra. They go from one church to another. Por eso que andan buscando. That's why they continue un searching. Dios que le cumpla, que les confese, que les dé, que les ponga lo que andan buscando. What they're looking for. Jesus, aleluya. Yo le digo una vez a Dios. I told God one. No lo digo usted. No sé. O tú te revelas en mi vida y tú me cambias. You reveal yourself in my life and you change. Tú me quitas la fresquería, la loquería, la mente perversa. And you take away my craziness and my perverted mind. Pero a mí no me quiere estar celeste. But don't call me to this. Y todavía hay gente que todavía se paran ahí haciendo las cosas. And there's people that stand there. That's another message. Y el Señor tuvo que llevarme al desierto. And the Lord will take me to the desert. Pero tú entiendes que es el desierto. David salió corriendo. David ran. David salió volando. Then David flew. David no estaba a donde él debería estar, que era el palacio. David was not where he should be, which was the David palace. Se encontró en un David desierto. Was found in a desert. ¿Cómo es eso cuando un How rey? Is that when he's a king? Su propio hijo lo quiere matar. His son must kill him. Su casa es una guerra. His house is at war. Y David se encuentra en el desierto. And David is found. El ungido de Dios que llegó a la posición. I understand this. Y tropiecé varias veces con las piedras. Pero Dios en aquel desierto, desert, aunque yo no lo sabía, it, él estaba ahí. Él estaba en el desierto. Él estaba en el calor. Él estaba en el fuego. Él estaba en el problema. Él estaba en la situación. Él estaba en las críticas. Él estaba en los chismes. Él estaba en las peleas. Dios estaba ahí. He was there. Aquel desierto donde entra la vida.
went to. Se llamaba el desierto de Judá. It's called the desert of Judah. El desierto de Judá quiere decir el desierto de adoración. Es cuando Jesús se encontró en el desierto, no por adorar quién él es, pero porque Dios lo llamó a ser quién es. Cuando tú empiezas a buscar de Dios, encuentras en el desierto, pero dale la prioridad hacia Jehová. ¿En qué posición está Dios en tu vida? What position does God have in your life? Many times God will call the dry places in your life. Los lugares secos en tu vida. The place of worship. El lugar de adoración. It's in the dry place. Es en lugares secos. It's in the dry place. Es en los lugares secos. That I found my God. Que yo he encontrado a mi Dios. That I found myself, not alone. Que yo me he encontrado no solo. And it's when I found myself. Es cuando yo me in the dry place. En el lugar seco. Where I felt the rain. Es cuando siento la lluvia. Still wetting my life. Todavía mojando mi vida. Dame no una palabra de un cristiano. Don't give me a word of a Christian. Pero dame una palabra de Dios. But give me a word from God. ¿Qué vale una palabra de profecía? What is a word of prophecy? Si la profecía. If the prophecy. La estás inventando. You're inventing it. Hay muchos inventores en Dios. So there's a lot of people that invent things. Y sabes lo que encontré en los últimos días. You know what I found in the last days? Christian hitchhikers. Cristianos. They go to church. They go to heaven. Iglesia, van para el cielo. ¿Quién está ahí? ¿Quién es? La señal. Tienen las señales. They have the sign. Go to heaven. Voy para el cielo. Go to heaven. Voy para el cielo. Pero necesito que me lleve. Pero necesito que alguien me lleve. I'm not gonna make a commitment. No voy a hacer un compromiso. I'm not gonna give you no gas money. No voy a dar situación going. I want to go. Como tú vas, there are people in your life. Y hay personas en tu vida. Hay gente en tu vida. People in your life. Tomando el dedo diciendo voy para el cielo. Voy a la iglesia. Si tú me llevas. If you take me. Sí, sí, sí. ¿Más acá te digo? Take your finger. Sí, sí, sí. Son los que adoran si tú estás adorando. Are the ones that worship if you're worshiping. Y si encuentran que está hablando. And if they find somebody that's talking. Buena conversación tienen en el carro. They have such a great conversation in the car. We're going to heaven. We're going to cielo. Hello, hello. Maybe you're a hitchhiker. Is that story is uno de esos. Who sit in the car? Se siente en el carro. Who sit in church? Se siente en la iglesia. To criticize. Para criticar. Because it makes time faster. Para que el tiempo pase más rápido. Maybe you don't have a person that comes to church. La persona que viene a la iglesia. That instead of enjoying the service. Que viene a gozarte en el servicio. You know the rest. Ya tú sabes de eso. Ya tú sabes bien lo que estoy hablando. You know what I'm saying. Sabes bien lo que te quiero decir. You know what I'm trying to tell you. They're hitchhikers. Son. Quieren estar guiando. They want to drive. Pero están sentados atrás. Sí, in the back. Porque el carro no está ahí. Because the car is not there. Pero te grita, cuidado. Oye, ese pastor está bien profesional. Va a parar y va a buscar gasolina. Stopping again. No tengo que ir para aquí. I have to go to the bathroom. Cristianos. Van para allá. They're going there. Pero no van ellos guiando. But they're not driving. Y tampoco van a caminar. And they're not going to walk. ¿Por qué tú lo ves con la sign? Did you see them from in front of them? Voy para el cielo. Going to heaven. Going to heaven. Voy para el cielo. Pero tiene que llevarme con. You have to take me. ¿Qué silencio en inglés? What a silence. No me asusto cuando me siento calladita. I don't understand when the church is apart. Dios está rascando la llaga. Dicen adiós. There's so many in the church. Christian hitchhikers. Se le creó la ofrenda, pero. No, collect the offering, but.